Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otra nueva video review. En esta ocasión les traigo al LG25 Blur de Takara Tomy de la línea Legends. Y valió la pena esperarme y no comprar el de Hasbro. Sí, en esta ocasión fui muy selecto con estas figuras y decidí esperarme a Blur y a Scourge, y no me arrepiento de haberme esperado. Pues aquí lo vemos en su esquema, pues como lo hemos visto en la serie animada. Ya hemos visto que Hasbro y Takara uno inclina para traernos o reencarnarnos los juguetes de la G1, y la otra nos trae la animación. Y como pueden ver, pues el esquema de color cambia mucho. No tengo el de Hasbro para compararlo, y pues está muy bien pensado, muy bien trabajado. Tiene pues allí detalles, hasta como ese amarillo que está medio escondido. Muy bien. Aquí también, por ejemplo, el asiento está pintado de blanco. Estos detalles de piquitos por aquí abajo, bueno, ahorita lo van a ver en modo robot, que es el bueno. Tiene pues la característica este cuate de a ver si lo puedo hacer aquí. Esto baja ahí. Se ve medio extraño así, pero sí, ¿por qué no? Como si fuera un no, ¿verdad? O sí. Bueno, es que tendría que traer, a ver, debería traer aquí a otro micromaster para poder para que tenga sentido, ¿no? Uno adentro y otro afuera. Está bien, ¿no? Digo, como dicen, go, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a dejar este por acá. Y pues vamos a mencionar primero, antes de transformar, que tiene acá abajo unas llantitas que, aunque están diminutas, ruedan mejor que muchas otras figuras. Ahora sí, pues vamos a transformarlo. Primero vamos a sacar a su Micromaster y pues de una vez se los voy a mostrar. Quiero que vean el detalle, que está bien cuidado. Ándele, ahora sí enfoco rápido, no que el otro review como que no. Ahí se puede ver el detalle de la cara, que también está bien cuidado, y pues ahí atrás la cabeza de Blur. Vamos a dejarlo por aquí un momento. La parte de enfrente del vehículo trae aquí una muesca que cuesta trabajo sacarla, y pues se supone que es para poder darle soporte aquí, sentar aquí al Micromaster y posar ahí el arma, ¿no? He visto algunas transformaciones de estos nuevos vehículos que parecen sacados acá de películas de mechas, ¿no? Estén bien, ahorita no lo voy a hacer. Pues vamos a transformar primero. Pues como ya vieron, se separan esas piezas que van a formar los brazos. Aquí ya que levantamos ¿cómo se llama? El parabrisas. Aquí el asiento lo echamos hacia adelante o hacia arriba, depende del ángulo que lo veamos. Bajamos y ahí ya formó el símbolo Autobot. Aquí vamos a bajar esta pieza, que al final pues va a terminar estando en la parte de aquí atrás. La transformación pues empieza separando estos, bajando la punta del vehículo. La parte de enfrente. Ahora vamos a... Estas piezas de acá las vamos a separar de esta manera.
Aquí vamos a separar las piernas y vamos a girar, dije separar las piernas, y aquí vamos a girarlas. Y algo que me llamó la atención fue la manera en esconder el adorno este de acá arriba, la antena, ¿no?, del radio, que se gira hacia adentro de la pierna y ya se oculta, lo cual me pareció muy una buena solución para ocultarlo. No queda ahí aquí atrás volando, ¿no? Ok, aquí pues levantamos estas piezas ya para asegurarlos. Ey, no sentí el clic. Ahí está el clic. Ahí está nuestro otro clic. Ya casi terminamos. Y esta parte se las levantamos y las hacemos hacia atrás. Y listo, ya nada más. Nos traemos a... No, tú no eres. Tú sí. El Micromaster de Blur. Y aquí le levantamos el copete. Que por cierto, salió flojo. Y sin usar esmalte, pues usé otra manera de arreglo. Ahí quedó. Perverso. Pues ahí tenemos ya armado, transformado a Blur. Ay, no. Y déjenme decirles que es una belleza esta figura. Ahí está. Mira nada más qué gran diferencia. Gran. Una diferencia muy grande. No voy a decir que abismal, porque no tengo el de Hasbro como para decir, ah, se ve chafa o se ve bueno al comparación. No, pero miren nada más qué bonito se ve. Pintura blanca por aquí. Otro tipo de color azul en las piernas, en el cuerpo, las manos, estos detalles aquí que serían como las muñequeras, no sé. Aquí otro detalle de pintura, aquí en las turbinas otro esquema de pintura, el parabrisas o pecho, transparente completamente, muy muy bonito. Y pues la cara también está bien detallada. Ahí lo vamos a ver. ¿Qué les parece? Muy bueno. Ahí lo vemos por atrás. Créanme que si se van a hacer de un Blur, esta es la opción. La parte de acá trae su poste y lo podemos poner aquí en el brazo a modo de escudo. Ah, me faltó. Y está bastante bien, ¿eh? Así que pues aprovechen y búsquenlo. Articulaciones puede doblar bastante bien el brazo, lo puede levantar. El antebrazo pues lo puede girar completamente. Algo que me gustó mucho es que los puños los puede girar también. Tiene articulación en la cintura. La cabeza pues ya sabemos que pueden girar las cabezas de los Micromasters. Rotar completamente. Las piernas pues también las puede levantar. Y puede hacer un split. Y muy muy bien. Aquí siento que tiene un poquito de dificultad para la articulación del hombro.
Siento que debería poderse mover un poco hacia los lados, pero no lo hace. Solamente lo gira así y lo levanta de esta manera. Pero bueno, lo que debo hacer es mover el brazo de esta manera, ¿no? Bueno, pues ahí está, amigos y amigas. Búsquenlo, háganse de él. No se van a arrepentir, créanme. Está muy bien. Y pues nada más. Ya nada más vamos a ponerlo aquí junto a Ultra. Bueno, pues es todo por el momento. Yo soy Trooper y este es Blur, el LG25 de Takara Tomy. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao.